Hola, mis amigos. Me voy a leer a ti el cuento de El Tarzán o El Tarzán dominicano. Okay. Me voy a leer El Tarzán dominicano. Okay. Hay un lugar, a place. There's a special place. Hay un lugar súper especial cerca de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Hay un lugar súper especial cerca de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Se llama el Parque Nacional de los Tres Ojos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, no sé. Se llama el Parque Nacional de los Tres Ojos. Ojos. Tiene agua muy limpia y de color turquesa en los tres lagos. Lakes. Se llama el Parque de los Tres Ojos porque hay tres lagos especiales en una cueva. Ay, perdón. En el pasado, estos lagos eran muy importantes para un grupo de personas indígenas, o nativas en la isla de Hispaniola. En el pasado, estos lagos eran muy importantes para las personas taínos, un grupo de personas indígenas y nativas en la isla española. Ahora, today, oh, or now, ahora el parque está protegido, protected, está protegido porque había muchas personas quien ensuciaban el agua en los tres lagos profundos, the three deep lakes. Había muchas personas que ensuciaban el agua en los tres lagos profundos, profundos. Pero había solamente una persona que tenía permiso para nadar y zambullirse en el agua bonita y turquesa. Pero había solamente una persona quien tenía permiso para nadar y zambullirse en el agua bonita y turquesa. Se llamaba Rafael. Bienvenido, Cabrera Feliz. Este lugar era su lugar especial antes de ser protegido como un parque nacional. Lo siento, estoy resfriada. Se llamaba Rafael Bienvenido Cabrera Feliz. Este lugar era su lugar especial antes de ser protegido como un parque nacional. Cuando era joven, Rafael le gustaba escalar las rocas y nadar o zambullirse profundamente en el agua. Cuando era joven, en el pasado, Rafael le gustaba escalar las rocas y nadar o zambullirse profundamente, profundamente en el agua. A él, Rafael, prefiere nadar en el lago que se llama La Nevera. A él, Rafael, prefiere nadar en el lago que se llama La Nevera, the fridge, Fridge Lake.
Rafael recibió, he received, recibió casi $10 para su show cuando estaba zambulléndose en el lago La Nevera. Recibió casi $10 para su show cuando estaba zambulléndose en el lago La Nevera. Pero depende del grupo de turistas. Depende del grupo de turistas. Saltaba desde 12 metros en las rocas o de altura a 5 metros en el agua. So, desde 12 metros arriba en las rocas, se saltó en el agua o se zambulló en el agua y estaba debajo del el superficie, the surface, superficie de 5 metros en el agua. También Rafael tiene una familia. Rafael tiene un hijo, Hassan, un hijo y dos nietas y un hijo. A veces en el pasado Rafael o el Tarzán dominicano se quejaba porque el Ministerio de Medio Ambiente, the Ministry of the Environment, porque el Ministerio de Medio Ambiente no pagaba a él, a Rafael, para ser una atracción importante a este parque nacional. A veces en el pasado, Rafael o el Tarzán dominicano se quejaba porque el Ministerio de Medio Ambiente, the Ministry of the Environment, no pagaba a él, a Rafael, nada para ser una atracción importante en este parque nacional. Ahora Rafael es muy viejo, very old. Es muy viejo y no lo haga su show para nada, para nadie, for no one, para nadie. Sí. Ok, mis amigos, hasta pronto y gracias por escuchar a mí. Adiós.